Las armas que mostramos en el programa son para uso deportivo o de interés histórico. En todos los casos, son operadas por profesionales altamente capacitados bajo estrictas normas de seguridad. Bienvenidos a otra nueva emisión de El Apostadero. Otro sábado más compartiendo pura aventura al aire libre. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro canal de YouTube. Disfruta con nosotros lo mejor de las actividades outdoors. Amigos de la Triestina, tengan ustedes muy buenos días. Y acá, bueno, como verán, novedades que han entrado recientemente de la prestigiosa marca Glock. Arrancamos, ¿no es cierto? Este es el modelo que ya estaba en plaza, el 30 en calibre 45, una pistola compacta, ¿no es cierto?, con cargador doblera de buena capacidad y, lógicamente, muy, muy compacta en calibre 45. Esta es una novedad, es el modelo que entró recientemente, modelo 21 Gen 5, ¿no es cierto?, para colocar una mira holográfica. O sea, son pistolas que ya vienen equipadas en su corredera, como ves acá, esta base MOS. Es aquí se coloca una mira holográfica. Esta es, bueno, la misma versión, pero en 21, modelo Gen 4. Esta también estuvo mucho tiempo en falta. Es el modelo 43X, una pistola de buena capacidad, buen tamaño, buen grip, ¿no es cierto? Diferencia de que tenés un cargador lineal. La 45, calibre 9 milímetros, modelo 45, Gen 5 también con base MOS. Una pistola que es la corredera de una 19 con la capacidad de 17 tiros, o sea, el frente largo y corredera corta. También una pistola que tuvo muy linda aceptación. Acá tenés, bueno, en 17, que es uno de los modelos más clásicos junto con la 19, que lo tenés en generación 3, que es la básica, clásica, Gen 4, Gen 5 y Gen 5 MOS, ¿no es cierto? Como estás viendo acá, una diferente, voy a mostrar una diferencia de lo que es una Gen 5 a una Gen 5 base MOS. O sea, como podrás observar, la pistola es la misma, lo que cambia, ¿no es cierto?, es la placa que viene en su corredera. Acá tenemos una 19, como estábamos mostrando recién, ahí haces la comparativa de lo que son las dos pistolas, ¿no es cierto?, podés ver la diferencia. Este es un modelo que mucha gente le gusta por la diferencia de color que tenés en el grip, ¿no es cierto? Tenés color green, se llama 19 o 17 green, ¿no es cierto? Que viene así combinada en dos colores como estás viendo acá. Este es el modelo 45, también una pistola que entró nuevamente ahora, que estuvo mucho tiempo en falta. Acá pasamos a la clásica 19X, una pistola que es como una edición limitada. Es la corredera, ¿no es cierto?, de una Glock 19, para que veas el tamaño, pero con la capacidad de 17 tiros. Este es un modelo también que viene con un cargador adicional más, viene en este color y es una pistola prácticamente de edición limitada. Y por última te vamos a mostrar la que viene en dos tonos, el modelo 48, calibre 9 milímetros, una pistola también simple, cargador monohilera y con la prestación de los dos colores. Todo esto lo vas a ver publicado, lo podés comprar a través de nuestra página. Toda la información con características y precios lo vas a ver reflejado en la misma página de nuestro portal. Así que lo que tenés que hacer, investigar. Y lógicamente, ante cualquier duda, llamás por teléfono. Hasta la próxima. Chau, chau.
pierdas la muestra anual de cuchillería del 26 al 28 de julio en el Hotel Abasto, Avenida Corrientes 3190 Cava. Más información en muestramac.com.ar. Fuimos a buscar una media y, por supuesto, la hicimos con nuestro camuflado. Básicamente buscamos una puntera que no lastime los dedos, ¿sí? Una muy buena talonera y un ajuste de tobillo, un elástico de tobillo, ¿sí? Para que la media no se mueva realmente, sobre todo cuando estamos con borceguíes. Lo mismo que un puño alto que calce arriba del borde del borceguí para que no se escurra hacia abajo. Esta media la dividimos en dos partes, una capa externa, que es la que lleva el colorido, pero es la que va a generar calor. Y a su vez, un liner o capa interna, mucho más fina, mucho más suave, ¿sí? En un tejido más elástico, que va a abrazar el pie y lo que va a hacer, gracias a la respirabilidad que tiene, o sea, la capacidad de pasar el sudor del pie hacia el exterior, lo que va a lograr es mantener el pie seco. Si bien la media es un accesorio, es sumamente importante para nuestra actividad, ¿sí? Utilizar la media adecuada. Podés conseguir toda la línea Forest desde la comodidad de tu casa a través de nuestra web www.forestindumentaria.com.ar. Planes de 3 y 6 cuotas sin interés. Estamos los tres que habíamos invitado a nuestra fiesta, Ricardo, Joselito. Bueno, y contarles un poco el resumen de nuestra primer fiesta del Dorado Esquinense, que dejó un balance positivo, dejó la vara muy alta para continuar con la organización de la Fiesta Nacional del Pacú y la segunda edición de la Fiesta del Dorado Esquinense. Bueno, y contarles un poco cómo nos fue. Fueron tres noches de evento. Si bien, bueno, por ahí lo que más se ve es el tema de la pesca, pero no deja de opacar a lo que fue la noche de truco, que fue un éxito. Nuestra costanera que brilló con una gran expo. Hubo comparseros, lindo. La largada fue muy linda, nos hizo revivir un poco lo que fue la fiesta del Pacú, que tuvimos la mala suerte de que este año no se haya hecho. Y bueno, de mi parte, darle las gracias a estos cráneos que gracias a ellos fue todo un éxito. Resaltar también que el día viernes estuvo la pesca de costa, donde contamos con más de 750 chicos, que la verdad era una cosa que nunca se había visto, así que agradecer a ustedes y, como dice Juli, esto es un trabajo que estamos haciendo en conjunto para ir para adelante y bueno, ahora tenemos la misión de organizar lo que es el Pacú 2025, así que vamos a tener la cabeza, los ojos y el corazón puesto ahí.
Nuestra Santa Fe se disfruta porque es una ciudad de encuentros, sabores, historia, naturaleza y eventos imperdibles hechos con pasión. Estas vacaciones de invierno, disfruta Santa Fe, una ciudad con experiencias únicas. Hola amigos, esta semana nos volveremos a ocupar de la pistola Luger, en este caso una rara avis de la serie. Aunque se originaron en calibre 7.65 x 21 milímetros, como se puede apreciar en la imagen, su denominación conocida como P08 ganó fama por ser la pistola para la cual se desarrolló, partiendo del mismo calibre anterior, el difundido 9x19 milímetros. El nombre Parabellum, con el que se conoció originalmente, proviene de una antigua y conocida máxima en latín del escritor romano Flavio Vegecio: Si vis pacem, parabellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Los que siguen semana a semana las notas de Sesba en El Apostadero conocerán a partir de ahora la existencia de un ejemplar de la pistola Luger muy especial. Durante el año 2016 conocimos a Juan Pablo Rupel, alumno en el nivel 1 de nuestro curso mecánico armero ACMAC. Residente en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, y sobrino nieto del comandante alemán Hans Rupel. No es un dato menor, ya que el mencionado fue uno de los integrantes de la conocida Leibestandart SS Adolfo Hitler, una formación de élite de la Waffen-SS, integrada inicialmente como una guardia personal para proteger al Führer. En una conversación informal, Juan Pablo nos comenta: en mi colección hay varias armas que fueron de Adolfo Hitler, en especial una pistola Parabellum Luger, fabricación 1906-1907 de la DWM, calibre 45 con el número 5 y tasada en varios millones de dólares. Pero ¿qué es lo conocido respecto a esta pistola alemana con un calibre típico norteamericano? En 1906 y 1907, el ejército estadounidense buscaba reemplazar el calibre 38 Special y los revólveres Colt de dotación. Para ello se iniciaron los ensayos. Conociendo los resultados de la Comisión Thompson-Lagarde y sus conclusiones, la DWM se presentó con dos pistolas Parabellum calibre 45 ACP para su prueba. Las mismas tenían los números de serie 1 y 2. Charles Keyon Jr., en un libro, Lugers at Random, página 110, afirma: el número de serie del ejemplo que se encuentra en la página 111 es 2. El número 1 se utilizó para la prueba real, mientras que el número 2 era de respaldo. Los documentos del programa de pruebas del ejército de Estados Unidos indican que la pistola número 1 fue sometida a severos tratos durante el curso de pruebas. Hasta la fecha, no se ha localizado este ejemplar y muchos coleccionistas creen que se descartó luego de finalizadas las pruebas. En el libro The Luger History de John Walker, página 118, se menciona: el trabajo aparente comenzó a fines del verano de 1906, cuando, a pedido de Luger, se enviaron 5.000 cartuchos calibres 45 ACP desde el Frankfurt Arsenal. Las pistolas se completaron a fines de 1907 y dos de ellas llegaron a Springfield Armory de la mano de Luger antes del 28 de marzo. Una pistola se sometió a pruebas, mientras que la número 2 se conservó para examinarla. Esta última todavía existe, aunque se desconoce el destino de su compañera. Según el episodio del canal History, Armas de un millón de dólares, de la serie Tales of the Gun, luego confirmado por la revista Guns and Ammo en 1994, la número de serie 2 pasó a las pruebas y sobrevivió para ser intercambiada entre coleccionistas de armas. Su rareza le otorgaba, cuando se grabó el programa, un valor de casi un millón de dólares. Pero ¿dónde están las otras? Y si es así,
¿Cuántas existieron? La Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken claramente fabricó más de 2 ejemplares, ya que al menos una se habría conservado en Alemania como protección contra la pérdida de las armas enviadas. Según los especialistas, August Weiss y Heinrich Hoffmann aseguraron de que no se habían fabricado más de 6 cañones en calibre 45. Justamente, nuestro alumno, Juan Pablo Rupel, asegura haber tenido en su poder la número 5 y además perteneciente originalmente a Adolf Hitler. A todos los interesados en conocer y compartir estas experiencias y temas que no lograrán en otra institución ni curso, les recordamos que el próximo 26 de julio daremos inicio a la 49ª edición de nuestro curso Instructor de Tiro ACMAC, el más importante de la República Argentina, en función de los temas desarrollados, las armas utilizadas en las prácticas y el nivel de los instructores y docentes que las imparten. También, en forma permanente, la de nuestro curso mecánico armero, único en la Argentina y con un sistema que se adapta a cada necesidad. En forma online, a distancia, la de nuestros cursos perito en armamento, perito en balística, perito en informática forense y perito en pirotecnia. A todos los interesados, al pie de la presente encontrarán los puntos de contacto. De esta manera, agradeciendo como siempre vuestra atención y compañía, nos despedimos hasta la semana próxima. Bueno, seguimos con, les sigo mostrando cosas de la línea de marroquinería que tenemos. Bueno, acá vamos a arrancar por arriba con los neceser, que siempre está bueno tener para un montón de cosas, no solamente para llevar cositas de que se llama de perfumería, sino también se pueden usar como cartuchera para los remedios, cuando viajas para poner ropa interior. Bueno, miles de utilidades. Así que bueno, tenemos en camuflado, que para los varones tal vez suele ser un poco complicado. Bueno, es un lindo regalo, aunque es unisex porque, bueno, son lindos colores y además está súper de moda. Vienen con cierre y con manijita para agarrar. Después acá en el medio tenemos el bolso de pesca. Bolsa de pesca se llama, pero es un bolso multipropósito porque le podés poner de todo y usarlo para un montón de cosas. Acá han venido chicas a buscarlo que hacen artesanías y bueno, ponen sus implementos acá, más allá de la utilización de pesca. También lo han llevado para maquillaje. Así que bueno, la verdad es que se le puede dar un montón de uso. Como ves, es bien amplio. Tiene acá bolsillos. Para que puedas poner cositas, tenemos este accesorio por si necesitas poner algo, que también puedes usar para trabar alguna otra cosa. Y en sus laterales, dos bolsillos más, bien amplios, y el que están viendo ustedes también de frente. Bueno, tiene estos topecitos que hacen, primero, que sea antideslizante, y segundo, si lo tenés que poner en alguna superficie que esté sucia o mojada o húmeda, lo que está dentro no se te va a humedecer ni se te va a echar a perder, porque esto hace de taquito y le da un poquito de altura.
Bueno, y acá tenemos otros dos modelos de mochila que me habían quedado por mostrarle. Estas son un poco más pequeñas, más urbanas. Bueno, en este caso la Petra, que ya la conocen, pero bueno, por conocida, pobrecita, no la íbamos a dejar de mostrar en los distintos camuflados. En este caso, yo, para diferenciar del resto, estoy mostrando la de hojas. Bueno, esta tiene también una amplia superficie de guardado, dos bolsillos laterales para poner lo que quieras y un amplio bolsillo frontal. También tiene su manija para llevar y sus tiras regulables. Y acá tenemos otro modelo también camuflado. Tenemos dos bolsillos frontales y uno bien grande para colocar tus cosas. A los laterales tenemos también en mesh bolsillitos y también sus tiras regulables acolchonadas, tan igual que estas. Así que bueno, no te mentí cuando te dije que teníamos una amplia línea de marroquinería. Para todos los gustos, para todos los usos, para todas las actividades. Este es un producto que siempre está bueno tenerlo en el local porque queda bueno para un regalo. Realmente es algo que siempre se necesita y son, a mi entender, las mochilas han reemplazado los bolsos, son mucho más cómodas y mucho más saludables para llevar y cargar. Así que bueno, si te gustó, pedilo en tu comercio amigo. Si no, anda a tu comercio amigo y decirle, fíjate que Domi tiene una súper linda línea de marroquinería para que traigas acá y nosotros podamos comprarla. Así la ves, podés ver la calidad, podés tocar la tela y bueno, te sacas la duda de que realmente nosotros fabricamos productos de primera calidad con materia prima de primera calidad y confección de la misma manera. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. No te pierdas la muestra anual de cuchillería del 26 al 28 de julio en el Hotel Abasto, Avenida Corrientes, 3190 Cava. Más información en muestramac.com.ar. Hola amigos, hoy presentando los nuevos modelos de Ruger que llegaron a la Argentina. Así que bueno, acá estamos con un modelo Scout, es un famoso, el Ruger Scout 308. Lo importante de esto es el cargador, que tiene cargador para 10 balas. Viene con alza y guión ya incorporada, pero también viene para colocarle la mira telescópica. En este caso es un rifle de acero inoxidable. El cuerpo, digamos, la culata es Kevlar. Viene con el compensador de gases, que inclusive se puede sacar. Y viene, como les decía, preparado para la mira telescópica. También pueden colocarse las anillas de Ruger, si se saca el alza, puede colocarse las anillas que ya vienen con este formato, que tiene un calce especial para Ruger, para en el caso de que quiera usar la mira y acá otro tipo de aparatos. Está para usarlo en montes, está para darle leña y que no le pase nada, porque con esta culata y esta terminación es un rifle que se aguanta todo terreno. Después acá estamos hablando de otro clásico del modelo 77 Howage, que en este caso es de acero inoxidable con culata de madera, como se puede apreciar acá, que es hermoso. Esto justamente en los últimos años no tuvimos la suerte de que vengan, porque están todos muy, muy, muy vendidos en Estados Unidos. Por suerte, ahora nuevamente la Argentina viene con un sistema que en este caso tiene rosca acá en la punta, se puede sacar, y también viene con la base para las miras telescópicas. En este caso todo, como ustedes pueden apreciar, la tapa del cargador, todo es acero inoxidable y viene con la base para la mira telescópica. Te presentamos la más completa y variada línea para esta temporada de verano. Remeras de pesca con y sin protección UV. Remeras para niños, bermudas para el aire libre.
nueva línea de portaternos. Ventas minoristas con envíos a todo el país. Cuchillos Yarará. Para usuarios exigentes. Un modelo para cada necesidad. Calidad internacional. Hechos en Argentina. No te pierdas la oportunidad de especializarte con los mejores docentes y el equipo profesional interdisciplinario de CESBA Rosario. Inscripción permanente. Informes e inscripción: info@cesbarosario.com.ar, www.cesbarosario.com.ar. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con más de El Apostadero. Recordá que nos podés seguir en nuestro canal de YouTube y disfrutar de nuestros estrenos diarios. Búscanos como El Apostadero y seguinos.